A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Presidente de la Asamblea General, Lucía Topolansky. Buenos días a todos y todas. Buenos días, señor Presidente, Presidente de la Asamblea, de la Cámara de Diputados, autoridades en general, pero sobre todo buenos días a todos los niños que nos acompañan hoy y que son quienes de futuro portarán la bandera de los valores humanos y del pensamiento de Mandela. Una enorme responsabilidad. Según la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, como decía el senador Martínez Huelmo, el 10 de noviembre del 2009, se resuelve designar el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, que se usará todos los años a partir del 2010. Y en segundo lugar, se invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional Nelson Mandela. Y fíjense ustedes que las Naciones Unidas nos invitan a observar de manera apropiada este día. Resulta relevante esta exhortación, porque de algún modo expresa la intención de evitar el formulismo desprovisto de contenido en el que se podía caer con el paso del tiempo. Celebraciones sin sentido. Observar, conmemorar, para nosotros también significa reflexionar sobre las razones que dieron significado universal a la conducta y el pensamiento de Mandela. La vida de una persona que es reconocida como ejemplo para todos tiene características que buena parte de la población mundial carga consigo. Recordamos, por ejemplo, los años jóvenes de su lucha, de la lucha en las calles contra un sistema que ultrajó durante décadas no solo a la población negra de Sudáfrica, sino a la humanidad toda por su mera existencia. Podemos imaginar ese periodo porque cuando fuimos jóvenes vimos nuestras propias luchas en su momento. Igual que los jóvenes de las generaciones que vinieron después contra las injusticias cada una de su tiempo. Su peripecia de lucha lo llevó a vivir en régimen de confinamiento territorial y luego la cárcel por toda una vida, porque 27 años es toda una vida. Muchos no conocen esa experiencia, pero saben de ella en un país como el nuestro, en el que decidimos trabajar como sociedad para no hallarnos nunca más en dictadura. Sin embargo, el producto de esas experiencias es en cada persona distinto, si nos referimos a su papel en la sociedad. La vida de Mandela, tanto antes como durante su prisión y luego de su liberación, fue un crisol de experiencias que dieron como resultado el acero de su pensamiento. Acero que se fraguó en el calor de la injusticia y emergió templado desde la comunión con su pueblo. Un acero que debería herirnos a fondo con conceptos a cuya comprensión y debate nos convoca esta conmemoración. Una sociedad como la nuestra no puede, sin ser desaprensiva con el futuro, dejar al costado del camino
el cuerpo de ideas que generó el desarrollo de la actividad política de Mandela, el querido Madiba, para sus coterráneos. El pensamiento que creó una ingeniería política para conquistar el pasaje del más fiero apartheid a una integración que, aunque muy dificultosa por las secuelas, productos de años de injusticia y desprecio por la vida, avanzó para poner el cimiento de una posible reconciliación nacional impensable sin esa presencia incansable de quien pasó por casi todas las condiciones a las que puede ser y son sometidos a diario en el mundo muchos seres humanos. La violencia en la sociedad exige para su tratamiento un pensamiento constante como la lucha de Mandela. Reflexivo como queremos que sea el resultado de la conmemoración de hoy. Humano como las esperanzas de los espíritus más inocentes. Y resistente como el acero para sostener con tolerancia y amor a quienes en su dolor personal anteponen su propia cuenta a la del todo el pueblo todo. Ese pensamiento debe surgir en el debate comprometido de quienes han visto el futuro y no se resignan a aceptar que la propiedad importe más que la vida, que consumir sea el único objetivo de salir a la calle, estudiar, trabajar y envejecer, sin más perspectivas que no morir camino a casa antes de tiempo. Quienes crean que se termina con la violencia terminando con los violentos, entran en un laberinto que no tiene salida. Hoy, en la hermana República de Colombia, se trata de construir la paz por el camino de Mandela, la justicia restaurativa. No es sencillo, ojalá también lo logren los colombianos. Creo que si la conmemoración de los 100 años de Mandela habilita el intercambio de opiniones en torno a estos temas, habremos cumplido. Más que con la exhortación de la ONU, con nuestro deber para con la sociedad que dejaremos a nuestros jóvenes. Gracias, Madiba. Gracias a todos.